En cumplimiento al artículo 69 de la Constitución, cada año el presidente de la República presenta un informe en el que manifiesta el estado general que guarda la administración pública. El informe de gobierno siempre es una oportunidad muy importante en el año para poder integrar toda la información referente a la acción de gobierno. El gran reto que tenemos nosotros y principalmente esta área es encontrar la forma de comunicar mejor qué es lo que se ha hecho, por qué se ha hecho y qué beneficios concretos va a tener para la ciudadanía. Bueno, nosotros recibimos todos los materiales de radio, de prensa, de televisión, los revisamos, hacemos que lleguen a todos sus destinos, coordinamos a todas las dependencias que tienen que ver en este asunto. La gente tiene que estar informada de lo que está haciendo la administración del gobierno de la República. Aquí nos toca compilar toda la información de las dependencias y con base en las instrucciones que nos da el presidente, vamos afinando el mensaje que dará la nación con motivo de su segundo informe de gobierno. Bueno, a mí me toca la muy importante responsabilidad, creo yo, de traducir todo este quehacer gubernamental en palabras y en imágenes que sean fácilmente entendibles por cualquier persona. Para el presidente es muy importante utilizar el potencial que tiene Internet para comunicar de una manera diferente y más rica. Y tenemos que ser muy claros, ser creativos en cómo bajamos la información y los contenidos del informe a redes sociales. Lo que buscamos es entender mejor a los ciudadanos para poderles informar mejor sobre las acciones que realiza el gobierno de la República. Nos encargamos de ver la parte logística, la parte de organización del evento y la atención a los invitados. Tenemos ya acreditados a aproximadamente 450 representantes de medios y tenemos programado una serie de actividades posteriores al informe para la difusión que debe tener este evento que es muy esperado. Este documento que se presenta al Congreso de la Unión se imprime en Talleres Gráficos de México, que es una entidad paraestatal, y tiene la calidad óptima de impresión visual que un documento de este calado requiere. Representa de manera específica un momento histórico en el cual nos enorgullece muchísimo participar en él. Pues para mí representa un gran honor y una satisfacción. Que llegamos muy motivados a este segundo informe de gobierno. Es una experiencia que te da muchísimas satisfacciones. Es muy importante para nosotros y es una temporada de trabajo muy intensa. Pertenecer a este equipo para mí es un privilegio enorme. Es realmente un honor ser parte de la historia que se está escribiendo. Detrás de este ejercicio de rendición de cuentas está la labor de muchos equipos que cuidan cada detalle para que finalmente el mensaje del presidente de la República llegue a todos los mexicanos. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que con motivo de su segundo informe de gobierno nos dirige el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Segundo informe de gobierno, Gobierno de la República.